Pese a que en diciembre del 2020 la Contraloría General de la República indicó que el CONAVI tenía un plazo de ejecución de 180 días para desarrollar las obras viales de Boca Tapada a El Sayino de Pital, este es el estado de la vía. Ya molestos por esperar casi 6 meses de que cumplan esta orden, sus habitantes decidieron bloquear este viernes la ruta 250 con el fin de ser escuchados. ¿Por qué si es de la Contraloría? Ya mandan un decreto y dicen que hay 500 millones para la ruta de Boca Tapada. ¿Por qué si el señor que no quería firmar durante mucho tiempo ya firmó? ¿Por qué es que no han sacado entonces la concesión? ¿Por qué no han hecho una contratación? Es que es muy bonito desde allá afuera tener a Boca Tapada esperando y tenernos diciendo que en mes y medio, que en 15 días y todo el mundo emocionado, aquí nos tienen tragando polvo. Tienen el proyecto este estancado en el departamento de contrataciones y no lo han podido adjudicar a una empresa. Entonces ese es el disgusto de la comunidad y esperamos que ya tomen esto más en serio y que dejen de dar tantos problemas porque la carretera en sí está bien mala para transitar y hay muchos huecos y ahora con el problema del COVID y todo esto que tenemos, la población está muy, muy, muy sin dinero y necesitamos que nos ayuden pronto. El dinero está aprobado desde finales del año anterior y se destinaron 500 millones de colones. Sin embargo, sus vecinos desconocen por qué si todo está listo, las obras no inician. Incluso aseguran sentirse burlados, ya que cada vez que se acercan los plazos de inicio, vuelven a modificarlos. Por favor, piensen en el pueblo, en las comunidades que dependemos de estos caminos, para sacar, digamos, para el turismo, para sacar la agricultura. Necesitamos, por favor, el sello asfáltico. Y no necesitamos que nos sigan tirando la pelotita, de uno, otro y otro, otro. Necesitamos que ejecuten, que den, que ya den una concesión para la empresa que va a venir y que nos den una fecha absoluta, que no nos digan 15 días más, que ojalá tengan un poco de vergüenza y no nos digan dentro de 15 días, sino que digan tal día está la presa en Boca Tapada, porque es del Sayino para acá. Advierten que este tipo de manifestaciones continuarán y de ser necesario se trasladarán hasta la capital, ya que requieren que esta ruta sea intervenida cuanto antes.